Spaniolese. They call the Rising Sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man. You're down and on you, your lens. Oh, mother, tell your children not to do where I have gone. It's spent your life, they'll sell you the misery and the hands of a right turns on. Paula, ¿cómo lo has visto? O sea, me flipas. ¡Pum! Ahí está. Gracias. Puedo decirlo de muchas maneras, pero el resumen es ese. Creo que tienes una personalidad arrolladora, que en las audiciones nos acompañabas con la guitarra, hoy con una armónica. Creo que tienes un rollo y además que es que, o sea, para mí es una estrella ya. Bueno, muchísimas gracias. Pues ni tan mal, ¿no? Ni tan mal. Bueno. Nuno está completamente de acuerdo contigo, Paula. Ahora a ver Risto, que está con una actitud de decir, pero ¿cómo le puedes decir esto al chaval? No, mira, Nuno, buenas noches. Buenas noches. Yo, mira, mi trabajo, aunque algunos concursantes no lo entiendan, como acaba de ser evidente, es intentar ayudar con mi valoración. Lo que pasa es que no le sale. No. A veces gusta más y a veces gusta menos, pero yo siempre te voy a decir la verdad. Mi verdad. Su verdad. Eso es, mi verdad. ¿Y mi verdad cuál es? Que creo que has desaprovechado tu oportunidad. Vaya, gracias. Creo que sí, tienes una voz muy personal, ya te lo dije en audiciones. A mí me recuerda mucho al Joe Cocker del principio, pero cuando la rasgas y cuando realmente te la crees. Y has hecho un devaneo con otro registro de voz que tampoco he entendido al principio y creo que es quizás un problema de elección de canción. Pero eso es mi apreciación. Si te sirve, yo estaré feliz. Me sirve, muchas gracias, Risto. Nuno. Tengo que decir que me pasa pocas veces, pero coincido con mi compañero Risto. Creo que aquí ha habido un problema de... Últimamente te pasa mucho, sí, ¿eh? Sí, me está pasando. Está, me pasaba poco, pero ya está Risturne otra vez. Risturne ha vuelto. Risturne ha vuelto. Risturne ha vuelto. Vale, están ahí fuertes. También qué momento para que vuelvan. Nuno, mira. Yo creo que ha sido cuestión de la canción. Creo que eres muy joven, tienes 17 años, te queda mucho por aprender. Tu manera de cantar no es nada fácil, o sea, es muy única y muy personal. Cuidado también, porque cantar esto es muy complicado, pero que tienes un talento enorme, eso es indiscutible. Felicidades. Muchísimas gracias. ¿Ves? Edurne sí que ha dicho una verdad absoluta. Eres muy joven. Eso es indiscutible. Vamos a ver, yo es que soy muy de Nuno. O sea, yo soy Nuniver.
Soy Nuniver. Nuniver, me encanta. Yo me he puesto este fin de semana la actuación de Nuno Audiciones, la he vuelto a ver, la he vuelto a escuchar, porque su voz me flipa. Sí, sí. O sea, es que la oportunidad, es que tal. Yo ya para empezar, he visto a un tipo que en audiciones vino con más cortadete, que le costaba más el escenario y te he visto soltarte un poquito más. Eso es verdad. Y puede ser que igual la canción puedes haber elegido. ¡Puede ser! Pero por eso hay que tener otra oportunidad contigo y creo que mereces estar al final. Y pido a la gente que te vote para que tu voz esté en la final. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias. ¡Sí, señor! ¿Te ha gustado? Te ha gustado, ¿eh? Pues dale al botón de suscribirte al canal de YouTube de Córtale.